vestir y he encontrado en él mi origen y el destino en mi vivir, y por eso le doy gracias a Dios, doy gracias a Dios por ese amor que me da. Gracias Dios por tu bondad. La vida que me das no la puedo yo pagar, solo Cristo la ha pagado con su sangre al derramar, y por eso le doy gracias a Dios. Gracias a Dios por ese amor que me da. Gracias Dios por tu bondad. ¿Cómo agradecer que siempre está conmigo? Su poder me ha redimido y ven a él, buen amigo tendrás. Por su gracia y amor te sostendrá. Doy gracias a Dios por ese amor que me da. Muy buenos días a todos los padres de familia, a los amigos y a toda la audiencia que nos está siguiendo en este programa. Agradecemos a Dios por llegar a este momento. Iniciar es inspiración, terminar es compromiso, es perseverancia, es esfuerzo. Poner la primera piedra despierta aplausos, poner la última compromete. Y hoy estos alumnos han terminado un ciclo de estudios y nos engalanamos, estamos felices, celebramos, nos envuelven sentimientos de felicidad, de gozo, pero también de nostalgia y agradecimiento. Esta mañana participaremos todos de esta acción de gracias, de esta colación de grados por el logro alcanzado por esta generación 2021. Así es, profesor Navarro, estamos muy agradecidos y muy felices por este evento muy especial. Y la palabra de Dios en Salmo 101 dice: venid ante su presencia con acción de gracias. En este momento seremos dirigidos en oración para dedicar esta acción de gracias en voz de la contadora Diana Isela Hernández de la Cruz. Queridos padres de familia, maestros y alumnos, les invito a inclinar sus rostros y oremos. Querido Señor, alabado y glorificado sea tu nombre.
En esta mañana estamos muy contentos, muy agradecidos, querido Padre, por la oportunidad que nos das de ver este día de graduación. Gracias porque has permitido que nuestros alumnos, nuestros niños y nuestros jóvenes puedan concluir con un nivel académico. Y les das el privilegio de hacer planes para continuar con otra etapa de su vida. Gracias porque hasta este momento confiamos en que tú les has ayudado, tú les has conducido. Gracias también por los padres de familia que ven este logro, que disfrutan de este logro. Y queremos pedir tu dirección, que todo lo que se haga en este programa de graduación sea dirigido por ti y sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Acompáñanos, Padre, en esta mañana. Bendice también a los que se encuentran en sus hogares. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. En toda reunión de celebración, la música es un elemento esencial, ya que esta es la expresión en nota de los sentimientos más profundos. Eleva el corazón a un nivel máximo de agradecimiento y alegría. A continuación, seremos deleitados con la interpretación de la orquesta con tres obras musicales. La primera, Fuente de la Vida Eterna. La segunda, Canción del Espíritu. Y la tercera, Te Amo, Rey, bajo la dirección del profesor Jaime Contreras. Disfrutemos. Thank you.
Una vez más, es grato para nosotros, maestra Mili, darle la bienvenida y los buenos días a nuestra amable audiencia. Aquí en esta sala también tenemos acompañantes, tenemos padres de familia y directivos, así que estamos contentos, maestra Mili. Muchas gracias, profesor Navarro. Efectivamente, estamos reunidos en esta ceremonia de graduación que significa la culminación de 3 divertidos años para los pequeños de nivel de preescolar, 6 años de exploración para los alumnos de nivel de primaria, 3 complicados años para nuestros chicos de secundaria y 3 sustanciosos años para nuestros muchachos de nivel de preparatoria, profesor Navarro. Por lo tanto, por eso el personal docente de nuestra institución, el Colegio Ignacio Comonfort, se complace y se goza por nuestro conducto darles a ustedes la más cordial bienvenida. Y para la realización de esta ceremonia, nos acompañan también en el presidium las distinguidas autoridades que dan mayor realce a este programa y a quienes les damos también un saludo afectuoso y una cordial bienvenida. Agradecemos la presencia de la profesora Surizaday Nisida Ramos, directora del nivel de preescolar. También a la profesora Mildred Domínguez Trujillo, directora del nivel de primaria. Igualmente al profesor Eduardo Pérez Mora, subdirector y director general, subdirector general de la institución y director también del nivel de secundaria. A nuestra contadora Diana Hernández de la Cruz. Continuando entonces con las presentaciones, decíamos a la contadora Diana Hernández de la Cruz, al pastor Gustavo Arias, capellán de la institución, y al profesor Gerardo Velázquez Sánchez, director general de nuestra institución. Por supuesto, también están entre nosotros personalidades que representan a nuestra Asociación Norte de Quintana Roo. Y queremos presentar ante ustedes al contador Gabriel Estrada Arias, quien es tesorero de nuestra Asociación Norte de Quintana Roo. Muchas gracias. También queremos presentarles al pastor Leonardo Villatoro de León, secretario de la Asociación Norte de Quintana Roo. Saludamos al pastor Villatoro. Y ante ustedes, el pastor Saúl Ruiz Esteban, quien es presidente de nuestra Asociación Norte de Quintana Roo. Bienvenidos sean todos a esta ceremonia magna de graduación. Después de esta presentación breve, pero muy importante, queremos ahora sí dar paso al momento especial que todos esperamos. Para ello, queremos invitarles para que preparemos nuestras pantallas, nuestros dispositivos, nuestro iPad y tomar la captura más emotiva. Cuando su pequeño, su muchacho esté pasando, esté desfilando, por favor,
Tómese esa fotito que seguramente quedará en el baúl de los recuerdos de la historia más importante de la familia. Antes de esto, quiero compartir con ustedes la siguiente gema que dice así: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Sin más preámbulos, profe Navarro, a continuación daremos la entrada a los alumnos del nivel de preescolar. Marcha su maestra titular, la profesora Carmen Juárez Ángel, a quien también damos la grata bienvenida. Y aquí vienen los graduandos más pequeñitos de nuestra institución. Ellos marchan sonrientes, felices, espontáneos. Ellos no tienen nerviosismo. Ellos disfrutan este momento. Profesor Navarro, ¿qué le parece ver a los más pequeñitos tan felices hoy? Pues el Señor Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí. Y hoy podemos ver a estos niños que han podido acceder a una educación cristiana adventista. Ellos no solamente son el futuro, sino el presente de la iglesia, maestra. Y como decías, esas caritas, esas sonrisas son el preludio o el anticipo de un gran futuro para la iglesia. Así es, profesor Navarro, qué hermosas palabras. Este grupo muy selecto de niños valientes y simpáticos han logrado caminar en este año atípico de clases y hoy llegan a la fase final de sus estudios básicos en el nivel de preescolar. Y qué desafío, maestra, para estos 19 alumnos que hoy, a pesar de las circunstancias, ellos han logrado culminar su primer ciclo de estudios. Si para un alumno de más grado fue complicado, ¿cuánto más para ellos? Sin embargo, con el apoyo de los padres y la ayuda de Dios, ahí están, maestra. Amén, profesor Navarro. Por supuesto, enviamos felicitaciones a los padres que están observando desde casa, disfrutando este momento, a los pequeñitos también, felicitaciones, un fuerte abrazo de parte de sus maestros, y ahí está papá y mamá, para que disfruten juntos en familia esta marcha. Detrás de esa toga y con ese birrete hay muchas horas de esfuerzo, maestro. Mucho llanto, profesor Navarro. Mucho llanto también. Mucho llanto también. Hay mucho dinero de por medio también. Pero satisfacciones. Sí, satisfacciones sería, grandes. ¿Verdad? ¿Qué tiene esta educación que estamos dispuestos a pagar por ella? Tiene la esencia, profesor Navarro. La esencia de la esperanza que damos de la pronta venida de Jesús, y a los niños se les inculca el temor a Dios sobre todas las cosas. La preparación no solo para esta vida, maestra, sino para venidera. La vida venidera. Nuevamente, muchas felicidades.
Un aplauso desde casa, un aplauso virtual desde casa. Aplaudan, aplaudan en casa, porque los pequeños pueden observar y disfrutar la emoción también que sienten sus padres al verlos desfilar, tan hermosos, tan simpáticos, tan bien apuestos y arreglados. Muchas, muchas felicidades. Así es, profesor Navarro. Y lo importante aquí es que esa marcha de la vida, los pequeñitos la inician con toda la actitud, con todo el entusiasmo, porque ellos son felices, enseñados en el camino, enseñados en cada una de sus aulas virtuales ahora. Una generación poderosa, una generación innovadora, una generación que sin lugar a dudas marca la pauta para... Bendecida, maestra. Bendecida y marca muy una bendecida. Pauta para todo lo que viene después. 19 niños. Aprovechamos para recordarle a los padres que las inscripciones están abiertas, maestra. Efectivamente. Están abiertas las inscripciones. Aún hay tiempo y todavía es tiempo. Y hay lugar. Y hay lugar. Y es así como despedimos a los graduandos del nivel de preescolar. 19 pequeñitos y enviamos nuestras felicitaciones. Recibimos a continuación a los graduandos del nivel de primaria. Al frente de ellos viene el conocido y querido profesor Jesús Ordaz Mijangos, titular de esta clase 2021. Existe en toda experiencia educativa un periodo largo por recorrer, el cual transcurre aparentemente lento, pero finalmente llega a su término, profesor Navarro, con la sorpresa que nuestros pequeñitos han crecido. Así es, maestra. El nivel de primaria es muy especial, maestra, porque históricamente es el primer nivel que existió, al menos en México, ¿verdad? Luego fueron apareciendo los demás, el preescolar, la secundaria, la preparatoria, pero el nivel que empezó para alfabetizar a los niños de México fue el nivel de primaria. Así que es un nivel por excelencia muy importante en todo la carrera académica de una persona. Correcto. Y aquí tenemos a los graduandos de primaria. Correcto, profe. Y sí, y es verdad, ¿no? 6 años largos. 6 años que ellos disfrutan, que ellos gritan, que ellos corren, que ellos abrazan, que ellos se tiran en el piso, que ellos aprenden. Es una bendición. Muy cierto, maestra. Una característica, profesor Navarro, de esta clase 2021, ellos han transitado un año completamente atípico. Muy atípico, maestra. Sí. Pero con valentía y optimismo fueron constantes. Hoy, con una nueva visión, concluyen su nivel de primaria y ellos se visualizan ante los retos por delante. Y es la edad en que ellos empiezan a soñar qué van a hacer, ¿verdad? Y creemos que con el apoyo de los padres, de la sociedad, con el apoyo y la bendición de Dios, lo van a lograr. Ellos llevan en su corazón ya la semilla, maestra, de lo que es la verdadera educación. Así es, profesor Navarro. Un dato más de esta clase
Esta clase está conformada por 19 alumnos que hoy concluyen su nivel de primaria. Es un privilegio enviarles un afectuoso saludo y nuestras felicitaciones a todos los padres de nuestros alumnos de nivel de primaria y que seguramente también disfrutan esta marcha con sus hijos al lado, en la comodidad de su casa, en la comodidad de su hogar. Pienso y quiero creer que quizá, profesor Navarro, algunos incluso hasta en pijamas, con palomitas, con un banquete especial, están gozando de esta Magna Graduación 2021. Tome la captura de pantalla, papá. Tómese la foto, súbala a las redes, mande saludos y continuemos en esta transmisión en vivo. Felicidades. Es una fiesta, maestra. Es una celebración. Quizás para algunas personas no represente tanto terminar la primaria, pero para nosotros los maestros, que un niño termine su primaria, maestra, es algo muy reconfortante y muy halagüeño también. Para los padres igualmente, ¿verdad? Celebramos cada paso, cada peldaño que los niños ascienden. Nosotros nos sentimos junto con ellos triunfadores también. Correcto, profesor, exactamente. En el corazón de cada uno de sus maestros, seguramente también disfrutan este momento. Ellos recordarán a lo mejor cuando alguno de los pequeños estuvo en primer año, segundo, incluso algunos de nuestros de graduandos de preparatoria también han pasado por los maestros de nivel de primaria. Los maestros también nos gozamos y mandamos saludos a nuestros maestros, profe Navarro, saludos, que también están allá detrás de las pantallas. Bendiciones a cada uno de los docentes que hace posible que se siga enseñando el camino y que estos pequeños lleguen a ser excelentes profesionales para honra y gloria de Dios. Así es, maestro, definitivamente. La marcha continúa. Ellos portan la toga, el birrete y la borla color azul, su estola azul, que es el color que representa al nivel de primaria. Una marcha larga, una marcha lenta, pero una marcha que se disfruta. Para poder disfrutarla, maestra. Claro, para por poder supuesto. Ver a todos los alumnos participar. Nada debe detenerlo, maestra. Ni el asunto financiero, ni los asuntos sociales, o de salud, o sanitarios. Con la ayuda de Dios, ellos deben seguir adelante, maestra. Correcto, profesor. Y lo han demostrado en este preciso momento. Despedimos así a la marcha del nivel de primaria y nuestras felicitaciones para todos. Ahora continuamos con la marcha del nivel de secundaria. Al frente viene el profesor Caleb López Gómez y lo recibimos igualmente con el mismo entusiasmo, la misma alegría, maestra, el mismo reconocimiento. Les extendemos también una bienvenida muy cordial a estos niños de secundaria. Así es, profesor Navarro. Queremos mencionar también acerca de este nivel, que es una clase muy peculiar. Jovencitos que han transcurrido su secundaria en dos modalidades. ¿Por qué? Bueno, la modalidad presencial, porque ellos iniciaron su nivel de secundaria de forma presencial, pero lo han concluido de forma virtual. Esto les permitió reconstruir su estilo de aprendizaje. Ahí va Gustavo, maestra, es Gustavo, mire. Pero, sin lugar a dudas, ellos pusieron todo el empeño que les fue posible y hoy han llegado a este momento de graduación, profesor Navarro. Sí, estoy reconociendo a varios de ellos, ¿verdad?
Sí, yo noto ya que el profesor Navarro está emocionado, conmovido. Y si usted está tan conmovido, quiero imaginar la felicidad de los padres. Así que a todos ellos les enviamos nuestras felicitaciones por el logro que sus hijos han alcanzado. Ahí pasó Kevin, maestra. Pudimos trabajar con ellos este año. Ya con el birrete a veces no los reconozco, pero sí, varios de ellos. Así es, profesor Navarro. Hay alumnos que marcan nuestra vida del magisterio. Esta clase está conformada por 26 alumnos, profesor. 26 alumnos. Una clase grande, una clase amplia. Y bueno, el desfile también será un poquito más largo, pero disfrutemos, tomemos la captura de pantalla, compartamos, felicitemos, enviemos saludos, por favor, para que estos jovencitos se motiven a continuar con su crecimiento espiritual, con su crecimiento académico y finalmente logren sus sueños que ellos tienen en su corazón. Así es, maestra, ponerse una banda de graduación implica mucho esfuerzo, maestra, mucha dedicación, mucha tenacidad. Ahí va Isis, por ejemplo, una muy buena alumna de la generación. Felicidades a los padres, saludos a ellos también. Son parte de este triángulo educativo, padres, maestros y alumnos. En la audiencia podrá observar que la clase de graduandos de nivel de secundaria porta de igual forma su toga, su birrete y su borla color rojo, al igual que su estola, la cual distingue al nivel de secundaria. Ellos reflejan su alegría de alguna manera u otra. A lo mejor ellos no sonríen como los de preescolar, pero seguramente en su corazón, profesor, mientras que ellos marchan, está latiendo muchísimo. Ahí vienen, sonrientes. Ahí están. Nunca nos imaginamos, maestra Mili, tener una graduación así, ¿verdad? Cómo han cambiado las cosas. Pero tenemos gran capacidad de adaptación. Nos adaptamos a las circunstancias y eso no demerita ni tampoco le quita hermosura a esta graduación. Claro, profesor, importancia, ¿verdad? La importancia de una graduación siempre marca el recuerdo de estos jóvenes, de estos pequeños. Y bueno, dadas las circunstancias, queridos padres, familiares y amigos, pues nos gozamos y los chicos realmente se han esmerado, se han preparado junto con todo el personal de la institución para poder hacer de esta graduación, profesor Navarro, algo inigualable, una experiencia única en la historia. La preparatoria los espera. Y varios de ellos ya están inscritos. Les seguimos recordando que hay lugar. Hay un lugar para cada uno de ellos, para que no interrumpan el tono, el tenor de su educación cristiana. Hay muchas escuelas, ciertamente, pero donde se enseñe la ciencia de la salvación, maestra, son pocas. Así es, profesor Navarro. Nosotros somos una de ellas aquí en Cancún. Eric, ¿verdad? Es Eric. Eric Salinas. Cabe mencionar también que muchos de los chicos que hoy están
desfilando y marchando en este nivel de secundaria, profesor. Ellos ya están inscritos para seguir la preparatoria en nuestra escuela también. Así que felicitamos también por esta iniciativa de los padres de confiar en una educación integral, en una educación adventista. Y confiar, ¿verdad?, en la promesa, Dios proveerá. Dios proveerá. A veces hay el temor, ¿no? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a sufragar los gastos? Pero Dios siempre provee. Es así como despedimos a la clase de graduandos del nivel de secundaria. Muchas felicidades. Continuamos enseguida con la entrada de los graduandos del nivel de preparatoria. Igual los recibimos con un aplauso cariñoso, con una bienvenida muy cordial de parte de los que estamos aquí en esta sala, como también de los padres que están en casa. En representación de la asesora, la profesora Natividad García, quien encabeza la marcha es el profesor Gerardo Velázquez Sánchez, director general de la institución, a quien también le damos una bienvenida. Maestra Mili. Gracias, profesor Navarro, muchas gracias. Estos jóvenes están mucho más que felices. Ellos sonríen, disfrutan. Algunos de ellos incluso tuvieron que dedicar muchas horas para esta marcha, porque de tanta emoción, profesor Navarro, de pronto el birrete no se acomoda o la corbata, hay que mejorar su acomodo. Pero de realmente los chicos han disfrutado este momento, disfrutan de esta magna graduación. Y queremos también comentar algo especial acerca de esta clase de 2021 de nivel de preparatoria. Las vicisitudes de estos dos últimos años escolares fueron difíciles. Sin embargo, los muchachos fueron constantes, perseverantes y con mucha fe han logrado llegar a este momento crucial de celebración, alcanzando, profesor Navarro, un peldaño más. Así es, maestro. Que sin lugar a dudas es el trampolín para seguir avanzando a más realizaciones en su vida, no solo profesional, sino también espiritual. Profe Navarro. Así es, maestra. Siempre tenía, me gustaba llamarlos por su profesión. A veces cuando pasaba lista, les ponía antes de su nombre un título: arquitecto, ingeniero, abogado, médico. Y a veces hasta los llamaba, ¿verdad?, los doctores, a quirófano los llamaba, ¿verdad? Porque es emocionante ver cómo ellos avanzan, cómo ellos van para cambiar este mundo de manera positiva, maestra. Gracias. Un mundo difícil, un mundo calamitoso, sin embargo, hay esperanza de un grupo de jóvenes bien preparados que lleven en mente el servicio, servir a la humanidad. Muchas gracias, profesor Navarro, por compartir esta estrategia, una excelente estrategia. Entonces, profe Navarro, ya usted los vislumbró, ya vislumbró al médico, a la contadora, a la licenciada. Ellos marchan felices y queremos felicitarles por este logro, por este momento. Este nivel está conformado por 23 alumnos que hoy serán promovidos, y entonces ellos a partir de hoy se han convertido ya o se convertirán en universitarios, profesor Navarro. Universitarios, varios de ellos ya están inscritos, maestro, en sus diferentes universidades, ¿verdad? También enviamos gratas felicitaciones a los padres que hicieron posible este momento en la vida académica y escolar de sus hijos. Disfrutemos entonces, no olvidemos dejar evidencias, dejar recuerdos de esta graduación, porque cuando el tiempo pase
esto se convierte en un motivador también para las generaciones que vienen adelante, maestra. Gracias, profe Navarro. Por supuesto, sigamos disfrutando este momento y no dejen, padres, tíos, amigos, hermanos, no dejen de abrazar a su muchacho. Abrácelo fuertemente, felicítelo enormemente y visualicen como el profesor Navarro a su doctora, visualicen a su contador y díganles, tú puedes y continuamos por más. Dios les bendiga. Mientras que la clase sigue marchando, vamos a mencionar que ellos portan también su toga, su birrete y su borla. Y la borla del nivel de preparatoria es color oro, junto con su estola, que es el color que representa a la clase del nivel de preparatoria. Ahí viene Yair, maestra. Él expresa su deseo de ser pastor. Así que hay varios ya, ¿verdad? Cada generación tiene un pastor o dos. Que yo recuerde, en toda generación siempre ha habido por lo menos uno que quiere estudiar pastor. Y un maestro. Y maestro. Y un maestro, por supuesto, también. Así que la provisión de pastores y maestros está hecha. Sigue sembrándose y sigue cosechándose. Paola va a estudiar medicina. Creo que es Janet, ¿verdad? No, no la veo bien. Adrianita, ¿verdad? Adrianita. Es así como despedimos a la clase del nivel de preparatoria con su marcha. La primera aparición de los niveles, profesor Navarro, sí, porque todavía vamos a poder mirarlos, vamos a poder observarlos, felicitarlos en otros momentos de esta programación. Esto aún comienza, así que sigan sintonizándonos, sigan preparando sus momentos especiales. Muchas gracias. Qué emotivo momento hemos vivido. Una graduación especial, donde los chicos quizá no están presentes, pero en su momento ellos prepararon e hicieron todo lo que estaba en sus manos para hacerlo muy bonito y especial. Profesor Navarro, como cada año, la clase de graduandos tiene un blanco y un lema que representa sus ideales de vida. Inspirados en la gema del libro La Educación, que recita de la siguiente forma: el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. Libro de la Educación. Ellos han escogido un lema y un blanco. El lema se titula Caminando con Jesús. El blanco, Serviremos con Amor. Profesor Navarro,
quiere decirnos quién expresará la explicación de estos ideales? Sí, maestra, claro que sí. Para todos los oyentes, el lema Caminando con Jesús será expuesto por la alumna Regina Martínez Mata, graduando del sexto grado de primaria. El blanco Serviremos con Amor estará en la vocecita del alumno Anthony Josías Gómez, graduando del tercero de preescolar. Estemos atentos, maestra. Adelante. Hola, distinguidos miembros del presidio, respetables docentes, queridos compañeros alumnos, padres de familia y amigos que nos acompañan. Mi nombre es Anthony Josías Gómez Morales y es para mí un honor representar al preescolar del Centro Educativo Ignacio Comonfort. El blanco de mi generación es Serviremos con Amor. El servicio caracteriza nuestra labor. Donde quiera que vayamos, Dios estará a nuestro lado y seremos útiles a Dios, la familia y la sociedad. Toda la naturaleza está diseñada para servir. Es la gran ley de la vida. Sirve la lluvia, el campo, la flor, el aire. El mayor ejemplo del servicio es Jesús. Pues al transitar en este mundo, en San Marcos 10:45 afirmó: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Es por eso que como clase de graduandos de la generación 2021, hemos elegido el blanco. Serviremos con amor. Querida generación, donde quiera que vayamos, siempre sirvamos a Jesús. Éxito, querida generación. Gracias. Honorables maestros y maestras de nuestro muy preciado colegio Ignacio Comonfort, distinguidos padres de familia, apreciados compañeros y amigos que nos acompañan en esta graduación especial. Mi nombre es Regina Martínez Mata, soy graduando del nivel de primaria y represento a la clase 2021. Es un gran honor para mí representar a esta generación describiendo el lema que tenemos Caminando con Jesús. Caminar con Jesús significa ir a su lado, confiando en que su compañía nos hace estar seguros. Caminar con Jesús es tomar decisiones que agraden a Él. Caminar con Jesús es tener paz y seguridad aún en medio de la adversidad. Caminar con Jesús lo es todo y nos llevará a la eternidad. Hoy decidimos caminar con Jesús. Gracias. Pues agradecemos a los alumnos que han participado emotivamente y ahora tendremos la participación especial de los graduandos del tercero de preescolar con un canto titulado Hoy es el último día. Vamos a escuchar. Oh, yeah.
Agradecemos a los graduandos del nivel de preescolar por este bello canto. Preámbulo perfecto para lo que a continuación sigue. La exposición del tema central, la cual será impartido por el pastor Miguel Lozano Pérez, a quien damos la bienvenida y cedemos el tiempo. Muy buenos días, estimadas familias, graduandos de esta generación. Nos es una bendición poder unirnos en esta transmisión, porque seguramente hay alegría y felicidad en cada familia, en cada padre de los graduandos, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, que hoy pueden culminar un grado más en sus estudios. Y nos sentimos contentos poder unirnos en este momento tan especial, tan emotivo, porque como institución, al igual que los maestros, qué satisfacción es ver a los niños graduar, escalar un peldaño más para el éxito en la vida. Y créame que también como padre de familia nos sentimos contentos ver a nuestros hijos, ¿verdad?, triunfar, lograr y seguir hacia adelante. Y por eso en esta mañana queremos también a cada graduando, a cada padre de familia, dar consejos especiales y brindar palabras no humanas, sino sobre todo basados en la palabra de Dios. Y en esta mañana queremos recordarles a ustedes el blanco y el lema que los graduandos han elegido y que les distingue en la generación. Y quiero felicitar a quienes dieron ya las definiciones y el significado tanto del blanco como del lema. Fueron muy específicos, muy atinados, y solamente quisiera ampliar un poquito más, pero basado en la palabra de Dios. Recuerdo entonces el blanco, que es el lema Caminando con Jesús. Es el lema que la generación ha elegido, y el blanco es Serviremos con Amor. Así que eso es lo que distingue a esta generación. Como institución nos da también satisfacción ser parte de la educación adventista, la educación cristiana. En base a eso, quisiera contarles una experiencia que fue vivida hace muchos años atrás. Quisiera recordar la experiencia que pasó un hombre llamado Licurgo. Licurgo, dice la historia, que fue un legislador griego. Es probable que pudo haber vivido en el siglo IV antes de Cristo. ¿Saben que Licurgo tenía una capacidad extraordinaria para hablar en público, para improvisar incluso? Hablaba de cualquier tema en cualquier momento, aunque fuese de manera improvisada. Este hombre era muy elocuente. Así que un día, estando una audiencia donde él fue a presentar un discurso, alguien se levantó y le pregunta: oh gran legislador, díganos la definición de educación. A lo cual Licurgo se quedó callado. La audiencia esperaba una definición de este gran hombre, sabio, filósofo. Sin embargo, él permaneció callado. Y cuando la audiencia no escuchaba una definición de este gran hombre, le preguntaron: ¿qué pasa? Y entonces él dijo: miren, denme 6 meses para que yo pueda dar la definición que es educación. Los que estaban allí, el público, la audiencia, quedaron un poquito sorprendidos. 6 meses para definir qué es educación. Pero bueno, respetando la postura de este gran hombre, aceptaron la propuesta y pasaron 6 largos meses. Después de esos días,
Licurgo nuevamente se presentó ante la audiencia, ante el público, y el público estaba atento, querían escuchar la definición de educación. ¿Qué es educación? Y finalmente Licurgo llega y traía consigo a sus siervos, y sus siervos traían en la mano cuatro jaulas, y las colocaron en cada extremo, dos jaulas del lado izquierdo y dos jaulas del lado derecho. Del lado izquierdo estaban dos jaulas y en cada uno había una liebre. Del otro lado, las dos jaulas también, en cada una jaula había un perro. Así que habían dos liebres y dos perros. La audiencia empezó a curiosear, ¿qué será que nos quiere enseñar este gran hombre? Pero bueno, Licurgo solamente estaba actuando. Dijo: señores, ustedes me pidieron la definición de qué es educación y quiero demostrárselos. A la orden, entonces Licurgo envía a su primer siervo y le dice: abre la jaula. Y entonces, al abrir la primer jaula, la liebre salió. Y la liebre empezó a salir saltando, saltando desesperadamente. Y cuando ya iba a una distancia aproximada, entonces Licurgo da la orden al siervo del lado derecho donde estaban los perros y dice: abran la jaula. Inmediatamente el siervo abre la jaula y el perro sale también disparado, y el perro corriendo, corriendo, y claro, con la velocidad que tiene el perro, alcanzó a la liebre. Cuando el perro alcanza a la liebre, inmediatamente se fue contra ella, la agarró, la mordió, lo devoró. Y entonces la audiencia se tapaban los rostros y decían: oh, ¿qué estamos viendo? Y le gritaban a Licurgo: Licurgo, te pedimos que nos dijeras que era educación, no violencia. ¿Qué nos estás enseñando? A lo cual Licurgo guardaba silencio. Una vez que tristemente la liebre fue devorada por este feroso perro, los siervos quitaron la liebre muerta, al perro lo llevaron a la jaula nuevamente, y la audiencia estaba inquieta. Entonces le preguntaron: Licurgo, ¿para eso nos pediste 6 meses? ¿Para que solamente observáramos cómo un perro devora a una liebre? Eso no es educación. Licurgo guardaba silencio. Nuevamente entonces Licurgo le dice a otro siervo: levanta la jaula, abre la jaula. Y el siervo abre la jaula y sale la segunda liebre. Y la liebre empieza a saltar, a saltar. Inmediatamente la audiencia empezaron ahora a murmurar y le decía: no queremos ver otra vez otro acto de violencia. Seguramente lo van a devorar. Y Licurgo seguía guardando silencio, da la orden a su otro siervo y le dice: levanta la puerta de la jaula. Y cuando el siervo levanta la puerta de la jaula, el segundo perro sale disparado. Inmediatamente el perro fue detrás de la liebre, y la gente con las manos sobre el rostro cubriéndose porque ya no querían ver ese acto de violencia. Entonces algo pasó. Cuando el perro llega donde estaba la liebre, lo choca, lo embiste, y en lugar de comenzar a devorarlo, a morderlo, el perro comenzó a jugar con la liebre, y la liebre brincaba, el perro corría alrededor de la liebre, y parecían dos grandes amigos, la liebre y el perro. Entonces la gente, que estaban todos atentos, se quedaron callados. Y ahora por fin Licurgo habló. Y entonces él expresa lo siguiente, dice en su declaración Licurgo, dice: señores, acaban de ver, vamos a ver para que lo puedan ver en la pantalla, dice: señores, acaban de asistir a una demostración de lo que puede la educación. Ambas liebres son hijas de la misma matriz, fueron alimentadas igualmente y recibieron los mismos cuidados, así igualmente los perros. La diferencia entre ellos reside simplemente en la educación. Y prosiguió vivamente el discurso de Licurgo, exponiendo las excelencias de un proceso educativo.
Y sigue entonces en su declaración y le dice a su audiencia: si eso se ha podido hacer con animales, con solo dominar su instinto, ¿cuánto más no se podrá hacer con los hombres? Qué interesante aplicación que hizo Licurgo en aquel tiempo. Pero me llama mucho la atención la declaración que hace Licurgo. Si eso se puede hacer con animalitos, con solamente dominar su instinto, ¿cuánto más no se podrá hacer con los hombres? Y efectivamente, esa es la educación. Se requiere paciencia y la educación cambia. ¿Saben, estimados padres de familia, alumnos, niños, graduandos, muchachos, adolescentes? Si Licurgo pudo demostrar que un ser humano puede cambiar y la educación nos da herramientas para poder hacerlo, como institución educativa, como educación cristiana, nosotros, queridos padres de familia, estimados niños, como educación cristiana, nosotros tenemos como fundamento, el fundamento firme es la palabra de Dios. La palabra de Dios, queridos padres de familia, es realmente algo que distingue a la iglesia, la Biblia. Me da mucha alegría ver ahora que los graduandos iban entrando, orgullosos, sonriendo, porque han escalado un peldaño más en esta vida. Pero saben, me da mucha alegría y tranquilidad ver que ellos en sus hombros, en sus brazos, sobre su pecho, llevaban consigo la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y es que como una institución cristiana, nosotros les volvemos a decir que nuestro firme fundamento para nosotros es la palabra de Dios. Licurgo pudo comprobar que la educación cambia. La educación te transforma, la educación te da herramientas para ir superándote en la vida. Pero nosotros tenemos algo todavía más especial que puede complementar una mejor educación, y es la Santa Palabra de Dios. No saben qué poder tan extraordinario tiene la Biblia, la Palabra de Dios. A esto el Espíritu de Profecía dice lo siguiente: como poder educador, la Biblia no tiene rival. Y saben que esta expresión es tan profunda, tan sincera. Como poder educador, la Biblia no tiene rival. Sigue la declaración diciendo: nada impartirá tal vigor a todas las facultades como el exigir a los estudiantes que capten las estupendas verdades de la revelación. Nada impartirá tal vigor cuando podemos tener un momento para estudiar la Biblia. Y quiero expresar mi agradecimiento también a todos los profesores, maestros, maestras, porque estoy seguro que antes de iniciar las clases de las diferentes materias, ellos saben y ellas saben lo importante que es leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Antes de comenzar cualquier clase, antes de comenzar cualquier materia, siempre se estudia una parte de la Biblia porque es palabra de Dios. Y cada vez que nosotros leemos la Biblia, hay algo extraordinario, porque la Biblia, que es palabra de Dios, tiene un poder transformador. Cuando yo veía aquí al profesor Navarro y veía a sus alumnos, estoy seguro que venía a su mente y escenas cuando un alumno llegó a la escuela. Y es que a veces nosotros venimos con tantas cosas en la casa, en el hogar, tantos problemas, tantas dificultades, y como maestros también es una oportunidad para ayudar a ese niño, a ese joven, a esa niña, a esa señorita. Saben que en la educación hay dos autoridades indispensables. Uno de ellos son los maestros, pero la otra autoridad importante en la educación son los padres. Sí, nosotros como padres de familia. Son las dos autoridades importantes en la formación y el carácter de una persona, los maestros
y los padres de familia. Los maestros cumplen su responsabilidad en el aula. Y nuestra institución educativa, nosotros tenemos como fundamento principal la palabra de Dios. Y por eso, como seres humanos, sabemos que no podemos cambiar a ninguna persona. Nosotros no tenemos el poder para transformar, para moldear el carácter, el corazón de un niño, de un adolescente. No, no tenemos ese poder, pero sí lo tiene la palabra de Dios. Y cada vez que su hijo estudia la Biblia, cada vez que su niño estudia un texto de la Biblia, encuentra la luz poderosa que tiene la palabra de Dios. Por eso, estimados maestros, profesores, sigamos adelante estudiando la Biblia con nuestros alumnos, porque ustedes siempre serán el medio para llegar a muchos corazones que también necesitan de la ayuda de Dios. En la Biblia encontramos un poder maravilloso. Todos tenemos diferentes carácter, tenemos debilidades, tenemos errores, pero la Biblia nos ayuda a cambiar. La Biblia nos ayuda a cambiar nuestro carácter, que cuán difícil es cambiar. Padres de familia, yo quiero animarles para que allí en casa, ustedes que también son una autoridad importante en la educación, no permitan que el estudio de la Biblia se pierda en casa. Estudien la Biblia. Permitan que sus hijos se sigan guiando en esa luz poderosa que es la palabra de Dios. Sus hijos llevan consigo en el pecho, sobre sus brazos, este poderoso libro que es la palabra de Dios. Allí en casa, yo les animo y les aconsejo en el nombre del Señor que sigamos echando mano de este poderoso libro que es la Santa Biblia, la palabra de Dios. Allí en casa, no lo dejemos de hacer. Estimados graduandos, niños, desde pequeños aprendamos a seguir estudiando la Biblia. Muchachos, adolescentes, señoritas, jóvenes, tengan por buen hábito el estudio de la palabra de Dios y aquí encontrarán la guía principal para el éxito de la vida, porque aquí caminaremos con Jesús. Caminar con Jesús, que es el lema que ustedes han elegido, aquí encontraremos esa ayuda especial. Sí, aquí está Cristo Jesús. En la Biblia, estimados, en la Biblia encontramos al mejor maestro en la educación, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro mejor maestro. Y caminar con Él, como se dijo en la declaración, en el significado que los graduandos dijeron, y qué bueno que ellos lo mencionaron, caminar con Jesús significa tomar decisiones correctas que agraden a Jesús. Caminar con Jesús significa tomar decisiones que realmente van a trascender, pero para bendición en tu vida. Esta vida está llena de decisiones y a partir de ahora, especialmente jóvenes graduandos de preparatoria, a partir de ahora su vida también tendrá decisiones significativas en su vida. Qué bueno que ya por la gracia de Dios estás inscrito en una universidad. Sigue adelante preparándote. Pero si tú tomas como guía la Biblia, la palabra de Dios, estoy seguro que caminarás con Jesús. Te tomarás de la mano de Jesús y Él te ayudará a tomar decisiones correctas. Y si en algún momento dado te equivocas, cometes errores, vuelve a la Biblia y ella te guiará. La Biblia nos corregirá. La Biblia te llevará al éxito. La Biblia, hay un valor significativo que quiero también tomar muy en cuenta aquí en la Biblia. Es un valor muy importante que Cristo Jesús destacó y es lo cual ustedes también han encontrado un valor significativo y qué bueno que lo han puesto también como lema, el servicio, servir con amor. Servir con amor, queridos jóvenes, es algo tan importante y quiero darles un ejemplo también aquí basado en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 10, versículos 35 al 37. Hay una historia aquí que quiero contarles acerca de Juan, un discípulo amado.
Los discípulos de Cristo tenían muchos errores, muchos detalles, pero solamente me voy a concentrar en uno llamado Juan. Juan, el discípulo amado, el discípulo servicial, el discípulo que Jesús elogiaba por su carácter. Pero ¿saben que Juan, cuando comenzó a andar con Jesús, cuando comenzó a estar al lado de Jesús, el carácter de Juan no era como cuando terminó al final? No, el carácter de Juan era muy arrogante. El carácter de Juan era muy irritante porque él siempre quería ser el primero. Y un día a Juan se le ocurre, juntamente con su hermano Jacobo, hacerle una pregunta a Jesucristo. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Miren que ellos estaban exigiendo algo que deseaban, algo que querían, y le hacen una propuesta a Jesús. Entonces, a lo cual él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo que Juan y su hermano estaban pidiéndole a Jesús era la gloria, era el honor. Concédenos que nos sentemos a tu lado, yo, Juan, a la derecha y mi hermano a la izquierda, pero queremos ser los mejores, los principales, queremos honores. Y saben que la respuesta de Jesús fue contundente, fue clara y específica. Y dice la Biblia en el versículo, en los siguientes versículos, que la Biblia declara, está ahí en la pantalla. La respuesta de Jesús dice en los versículos 43 al 45: Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús fue muy claro y decir, le dijo a Juan y le dijo a su hermano: Mira, yo no vine aquí para dar honores a ninguna persona. Yo no vine aquí para resaltar el hecho de que quieras ser el mejor. No, yo vine aquí para que tú seas un siervo, para que sirvas. Y Cristo es el mejor ejemplo de servicio, porque Cristo fue un servidor. Y Él lo dijo: Yo no vine aquí para ser servido, vine para servir. Y Cristo lo demostró. ¿A cuántos no sirvió Jesús? El ministerio de Cristo Jesús fue basado principalmente en el valor del servicio. Graduandos, muchas felicidades que ustedes han adoptado este hermoso valor: servir con amor, un servicio desinteresado, un servicio abnegado, un servicio basado en el amor. Y es lo que Cristo resaltó en Juan principalmente, y Juan pudo cambiar. Cristo fue moldeando, fue educando, fue cambiando a Juan de tal manera que llegara a ser un gran discípulo. Juan fue cambiado, dice la Biblia. Prueba de eso lo encontramos en Juan capítulo 20, versículos 4 y 5. Allí Juan, cuando María Magdalena, dice la Biblia, que llega al sepulcro en el primer día de la semana, María Magdalena llega al sepulcro y encuentra que la piedra había sido quitada. Inmediatamente María se sorprende y, asustada, se fue corriendo y fue a donde estaba Pedro y Juan, el discípulo amado. Allí estando María, le dice: han quitado la piedra y se han llevado el cuerpo del maestro. Inmediatamente Pedro y Juan, el discípulo amado, cuando escucharon que el cuerpo de su maestro había sido robado, inmediatamente salieron corriendo. Y vean lo que dice la Biblia en los siguientes versículos. Inmediatamente dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 20. Dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, refiriéndose a Juan, y llegó primero al sepulcro. Recuerden que a Juan le gustaba ser el primero, y parecía que Juan todavía no había cambiado, pero ese fue el momento crucial para Juan.
Dice en el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Pero dice la Biblia, pero no entró. Cuando Juan estuvo parado frente a la tumba, allí recordó las palabras de Jesucristo que les dijo, el que quiere ser el primero debe ser un servidor. Y Juan estaba queriendo y tenía la intención de entrar primero para llevarse los honores de que él había sido el primero en ver el cuerpo de Jesús. Pero cuando llega a la puerta de la tumba, se da cuenta que él necesita cambiar. Y entonces dice la Biblia que no llegó, no entró, sino Pedro bajó a la tumba. Y el versículo 8 da la mejor declaración para todos nosotros. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y allí vio y allí creyó. En ese acto la Biblia dice que Juan creyó porque fue moldeado, fue transformado por las palabras de Jesús. Y a partir de allí la actitud de Juan cambió. Se volvió un discípulo servicial, un discípulo cariñoso, y por eso fue conocido como el discípulo amado. Su carácter lo distinguió, un carácter que incluso los demás discípulos murieron y él fue el último en morir, el último discípulo de Cristo, Juan, el discípulo amado. ¿Por qué? Porque demostró que en esta tierra se puede cambiar teniendo el mejor ejemplo, que es Cristo Jesús. Quiero terminar entonces mencionándoles, estimados graduandos, lo siguiente. Al final de nuestras vidas, no seremos juzgados por cuántos diplomas hemos recibido, cuánto dinero hemos conseguido o cuántas cosas grandes hemos hecho. Seremos juzgados por yo tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, no tenía casa y me diste posada. Es decir, servir a los demás con amor. Jóvenes, estudiantes, niños, que su corazón desde ahora sea basado en el valor del servicio. Sirvan con amor, caminen con Jesús. Queridos graduandos de primaria, de preescolar, de primaria, secundaria, preparatoria, mi mayor anhelo, queridos graduandos, es que camines con Jesús todos los días de tu vida. Camina con Jesús y estoy seguro que Él te ayudará a servir con amor. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Que Dios te bendiga y Dios te ayude a que realmente camines tomado de la mano de Jesús, sirviendo con amor, y el éxito que tengas en esta vida siempre estarás agradecido ante la presencia del Señor. Dios te bendiga y muchas felicidades, padres de familia, y sigamos caminando con Jesús y sirviendo con amor en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al pastor Miguel Lozano Pérez, quien tuvo a bien pronunciar este mensaje para padres, alumnos y maestros. Muchas gracias. Ahora, en nombre de la clase, el alumno Emanuel Uscanga Montalvo tiene las palabras de agradecimiento. Vamos a escuchar también. Buenas tardes, distinguidos maestros, padres de familia y compañeros del Centro Educativo Ignacio Comonfort.
Es un honor para mí representar a mis compañeros alumnos de esta generación y dirigir estas palabras de agradecimiento. Hoy damos un paso más hacia el futuro con la certeza de que hemos recibido una buena educación académica, emocional, espiritual, moral y psicológica, que sin duda nos servirá como una piedra base para el futuro que ha de venir. Agradecemos primeramente a nuestro Dios por guiarnos en todo tiempo y a nuestros maestros por la sabiduría y el tiempo dedicados en cada uno de nosotros. También agradecemos a nuestros padres porque sin duda se esforzaron día con día para darnos una educación de calidad para que nosotros podamos ser personas de bien. Y a cada uno de los alumnos que nos esforzamos aprendiendo este nuevo método de aprendizaje, y sobre todo gracias a Dios por habernos permitido esta nueva experiencia y que nos cuidara durante la pandemia. No es de mencionar, o no es nuevo, que este año fue de mucha dificultad debido a la contingencia sanitaria, la pandemia y todo lo que hubo, los casos. Pero gracias a Dios y con la fe que teníamos puesta en Él, pudimos salir adelante y estamos a un paso más de cumplir nuestras metas. Gracias a todos los mencionados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que nos bendijo y que tuvimos la fe para poder lograr seguir adelante. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Agradecemos al alumno Emanuel Uscanga por estas palabras que ha compartido con la audiencia virtual y también con los que estamos presentes en este lugar. Y yo no sé, pero quiero preguntar por allá cómo van los ánimos, cómo se sienten, preparémonos, porque a continuación vamos a dar paso también a otro de los momentos cumbres de toda graduación, la colación de grados. Y en esta ocasión, profe Navarro, quiero mencionar que hemos de iniciar con el nivel de secundaria. Para ello, queremos presentar a las autoridades que certificarán este momento, el contador público Gabriel Estrada Arias y el profesor Eduardo Enrique Pérez Mora. En este marco tan especial, como representante de la filantrópica y educativa de la Riviera Maya, pregunto: ¿quién certifica que los 26 estudiantes del nivel secundaria han acreditado los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación para hoy terminar su ciclo escolar y ser acreditados como egresados del nivel secundaria? Como director del nivel secundaria del Centro Educativo Ignacio Comonfort, certifico que 26 alumnos de nuestra institución están certificados para poder ser graduados en este momento. Muchas felicidades y también a los padres por este momento de tanta alegría. Así como damos paso a la colación de grados. Álvarez Cruz Daniel, nuestro primer alumno que será graduado en este instante. Felicitamos a Álvarez Cruz Daniel. Mendy Núñez Jade Jambeli. Continuamos con el alumno Cadena Sánchez Gustavo.
sonriente para la foto y feliz para ser graduado en este instante. Felicidades al alumno Gustavo. Enseguida vemos a Camposeco Gómez, Giovanna Alexandra. Recibimos al alumno Canché Jiménez Kevin, quien también en este día está siendo graduado en marcha hacia el subdirector. Saluda y recibe también su reconocimiento de nivel de secundaria. Felicitamos a Kevin. Asimismo recibimos a Crespo Notario Dafne Jimena. Continuamos con el alumno Cruz López Ángel Emanuel. En este instante también él recibe su reconocimiento y el cambio de borla que lo acredita para preparatoria. Felicidades. Enseguida, de Jesús Sosa Mía Adleimi, igualmente es graduada. Con nosotros el alumno Fragoso Rivero Rodrigo Alberto, muy sonriente. Él marcha también alegre y feliz para ser felicitado por el subdirector. Recibe su reconocimiento y también el cambio de borla y lo acredita a la preparatoria. Felicidades a Rodrigo. Gómez Montejo Isis es nuestra segunda, siguiente alumna en ser graduada. Continuamos y recibimos al alumno Hernández González Lisandro Didier, quien marcha feliz para ser graduado, ser felicitado por el subdirector de la institución y el cambio de borla que lo acredita al nivel de preparatoria. Y tenemos a Nicolás López Díaz como siguiente alumno graduado. Tenemos a López Gómez Justin de Jesús. A continuación, la alumna López Hernández Nora Itzel, quien feliz en este momento recibe las felicitaciones de igual forma y el cambio de borla. Felicidades a Nora. Felicitamos también a López Carolina, que termina su secundaria. Recibimos también a Marín Cruz Diego Alexander, quien en este instante será graduado, felicitado
recibirá su reconocimiento y está listo para el nivel de preparatoria. ¡Felicidades! También reconocemos a Ochoa González Abner como un alumno que termina su secundaria. A continuación, el alumno Quijada Román Limber. No, es Rodrigo. Rodrigo, perdón. Él también marcha feliz y es acreditado al nivel de preparatoria. Felicidades a Rodrigo. Ahora sí tenemos a Quijada Román Limber. Felicitaciones. Continuamos con el alumno Salinas Beatriz Eric Jair, quien muy feliz porta su atuendo de graduación y recibe las felicitaciones y es graduado para el nivel de preparatoria. Felicidades, Eric. También mencionamos a Sánchez Camal María Fernanda, quien concluye su educación secundaria y en este acto de colación de grados se confirma. Recibimos a la alumna Trujillo Cortés Jennifer, quien en este instante será graduada también. Le felicitamos y le mandamos también un abrazo, un aplauso virtual. Felicidades, Jennifer. Felicitaciones a Uscanga Montalvo Emanuel. El alumno Sanoni Solano Alejandro es también en este momento graduado. Felicitamos a nuestro alumno Alejandro. Y es así como hemos presenciado, hemos disfrutado la colación de grados, profesor Navarro, de nuestros alumnos del nivel de secundaria. Y querida audiencia, cada año en la institución, entre los alumnos graduandos, tenemos entre ellos algunos alumnos que desde el nivel de preescolar han estudiado en nuestro sistema educativo. Sin lugar a dudas, hay gozo, hay alegría, profe Navarro, hay gratitud. Y ellos tuvieron a bien aceptar dar un testimonio y unas palabras de agradecimiento en este programa especial de graduación. Vamos entonces a escuchar a dos familias, la familia Ordaz Mech y la familia Q-Si. De ellos es el tiempo. Adelante. Agradecemos a Dios en primer lugar por todas sus bondades y misericordia que tuvo con mi hija Kelly Ordaz Mex en esos 10 años de nivel preparatoria. Gracias a Dios ella fue creciendo día tras día espiritualmente hasta lo que hoy es en día ella. Asimismo agradecemos a todos los maestros por su paciencia, su compromiso, su orientación para con ella, porque de esta manera fue hecho realidad este sueño tan especial para ella y también para nosotros como sus padres. De corazón, muchas gracias.
También realmente aprecio todo el apoyo que tuvieron para conmigo y también para con todos mis compañeros de parte de los maestros de la institución y también de todas las personas en general que estuvieron allí con nosotros apoyándonos, también dándonos consejos y palabras de aliento para que todos nosotros podamos seguir adelante. Realmente se aprecia muchísimo, así que muchas, muchas, muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Reciban cordial saludo de parte de la familia de Andrea. El día de hoy queremos agradecer a Dios y a los profesores haberle permitido concluir a Andrea una etapa de su vida escolar. Es por ello que estamos agradecidos por el apoyo y la enseñanza brindada por parte del colegio y los maestros que han hecho de Andrea una joven con conocimientos y valores. Gracias. Gracias, profesores. El agradecimiento es un valor muy grande en las familias y ellos lo han expresado de la manera en que ustedes lo han escuchado. Vamos a continuar con el protocolo de la certificación de grados. En este momento corresponde a la escuela primaria hacer este protocolo y para ello está el contador Gabriel Estrada Arias y la profesora Mildred Domínguez Trujillo, directora del nivel. Una vez más, como representante de la filantrópica y educativa de la Riviera Maya, pregunto, ¿quién certifica que los 19 alumnos del nivel primaria han terminado los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación y hoy pueden dar por concluido su nivel educativo en el nivel primaria? Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, contador. Como directora del nivel de primaria, certifico que los 19 alumnos que han cursado el sexto grado de primaria han cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación Pública y están listos para ser promovidos al nivel de secundaria. Muchas felicidades, enhorabuena. Continuamos con la ceremonia. Vamos a recibir a Aguilar Rojas Elia, alumna graduada del nivel de primaria. Ella saluda, recibe las felicitaciones, su cambio de borla que la acredita para el nivel de secundaria. Felicidades a Elia. Enseguida viene Burelos Carrera Nadia Fernanda. Continuamos con la alumna, con el alumno, perdón, Camas Jiménez Manuel, quien en este instante marcha para ser acreditado. Él recibe las felicitaciones también. Saludamos a Manuel y felicitamos también a sus padres. Es el turno y saludamos a Castellanos Colorado, Darel Anelli. Recibimos a la alumna Crespo Notario Paris Ivana. Ella hace su marcha para la colación de grados
y también recibe su reconocimiento y las felicitaciones. También tenemos a Hernández Reyes Rubí. Muchas felicidades. A continuación, Kusek Axel Amir. Felices, Axel, ya todo un muchacho recibiendo el reconocimiento de nivel de primaria. Felicidades a Axel Amir. Es el turno para López Hernández Basti Araceli. Tenemos también entre los graduandos a la alumna Martínez Mata Regina. Sonriente, feliz, lista para ser graduada al siguiente nivel. Felicidades a Regina y también a sus padres. Mata Rodríguez Sara. Felicidades también. Miss Andrés Cristian Francisco. Él en este instante recibirá las felicitaciones, su reconocimiento, el cambio de borla y este chico está promovido al nivel de secundaria. Felicidades a Cristian. Es el momento para Rentería Benítez Caleb Eduardo. A continuación, el alumno Valderrama Guillén Daniel. Él también en este instante es graduado del nivel de primaria. Felicidades a Daniel por este logro obtenido. También recibimos a Vázquez Telles Sujei del Carmen. La alumna Villegas Hernández María José.
Felicidades a la alumna María José por todo el esfuerzo colocado en sus estudios. Felicidades. Y es así como concluimos esta fase del nivel de primaria. Nuevamente, nuestras felicitaciones para todos los padres del nivel de primaria por este precioso momento disfrutado sin duda alguna por cada uno de nosotros. A continuación, seremos deleitados por otra pieza musical. En esta ocasión queremos presentar ante ustedes algunos alumnos que durante su trayectoria educativa en la institución han sido pieza fundamental para la orquesta institucional. Pero varios de ellos se despiden de nuestra institución porque ya se van a la universidad o algunos otros porque cambian de lugar de residencia, profesor Navarro. Sí, pero en esta magna graduación, ellos traen como muestra de gratitud a Dios, a sus padres y a sus maestros, la interpretación musical titulada Día a Día, en tono de re mayor y del compositor Tom Fetkett. Adelante. Es el turno para certificar al nivel de preescolar. Igualmente tenemos al contador Gabriel Estrada Arias y a la profesora Surizaday Nisida Ramos como directora del nivel. En esta agradable mañana pregunto, ¿quién certifica que los 19 alumnos de preescolar han culminado los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación Pública y están listos para continuar en su preparación académica? Como directora del nivel preescolar, certifico que 19 niños han cumplido con cada uno de los requisitos expedidos por la Educación Pública y hoy están listos para ser promovidos al nivel de primaria. Muchas felicidades. Continuemos con la ceremonia.
Aguilar Romero Gemima Elizabeth. Nuestra primera pequeñita para ser graduada en el nivel de preescolar. Felicitamos a la alumna Gemima Elizabeth. También felicitamos a Barranco Méndez Iker Hayden. Bello, felicitamos a pequeño Camposeco Gutiérrez Zoe Jaday, una alumna más para ser graduada en este instante. Felicitamos a la pequeña, ella recibe su reconocimiento y también su cambio de borla. Felicidades a Zoe. También recibimos a García Jiménez Jessica Andrea. Muchas felicidades a Jessica. Continuamos en la lista con García Solís Abigail. En este instante ella marcha, es felicitada por su directora, recibe su reconocimiento y está desesperada por salir. Pero felicidades a Abigail. También reconocemos a Gómez Morales Anthony Josías. Continuamos con el alumno Guadarrama Rodríguez Oscar. Felicidades a Oscar, felicidades también a sus padres por este logro alcanzado en el nivel de preescolar. Hace su entrada Jiménez Jean Paulet. Recibimos al alumno Lanché Rivera Caleb. Él hace su entrada con mucho cuidado, muy diplomático, muy bien portado. Felicitamos a Caleb. Y ahora continúa López Flores, Dara Victoria. Recibimos también a la alumna López Nicida Allison Keilen. Ella hace también felizmente su entrada para ser graduada por su directora, la maestra Suri Sadai. Recibe sus felicitaciones, el cambio de borla y entonces posa para la foto. Muchas felicidades, Allison, por este logro alcanzado. Y también tenemos a Marín Rojas Lore Angelic. Lore marcha feliz, sonríe con alegría. Felicitamos a los papás de Lore. Miranda González Sofía
Isabela. Aquí entra Sofía. Igualmente feliz, abraza su reconocimiento y les enviamos muchas felicidades a sus padres. Recibamos también con el mismo gusto a Reyes Siau Lía Valentina. Viene ante nosotros la alumna Santiago Jiménez Miriam Valentina. Marcha, muy contenta, saluda y recibe su reconocimiento en esta mañana. Felicitamos a los padres y también a la pequeñita Miriam. También está Santiago Pablo Ariana, como miembro de la clase de graduandos de preescolar. Está con nosotros a continuación la alumna Velázquez Argüello Mareni Alexandra. Ella también hace su entrada y marcha muy feliz para ser felicitada por la directora Suri Sadai y contenta recibir su reconocimiento. Felicitamos a Mareni al igual que a sus padres. Tomen la foto, no se olviden de tomar la captura. Recibimos a Shikun Pérez, a Daza Odet. Es así como concluimos la colación de grados del nivel de preescolar, profe Navarro. Qué bonitos momentos, ¿verdad? Pero que sigue, profe. Vamos a mandar la siguiente. Paciencia, porque todos los graduandos merecen su momento, su tiempo. Los padres quieren verlos también. Así que vamos a tener paciencia porque el programa parece largo, pero no lo es tanto, porque los niños están también participando y disfrutando de este momento. Enseguida vamos a tener un canto especial. Este es por el nivel de primaria. Estos alumnos que hoy han sido promovidos al nivel de secundaria presentarán este canto que se titula Nos graduamos. Vamos a escuchar. Gracias.
Muchas gracias a los alumnos de nivel de primaria por este canto especial. Felicidades también a los padres y, por supuesto, les enviamos un fuerte abrazo y un gran saludo hasta sus hogares. A continuación, hemos de presenciar la colación de grados del nivel de preparatoria. Para esto, llamamos y presentamos al contador público Gabriel Estrada Arias y el profesor Gerardo Velázquez Sánchez. Adelante. En este marco tan especial, hoy 4 de julio, tengo el privilegio de preguntar, en representación de la Filantrópica y Educativa de la Riviera Maya, ¿quién certifica que 23 alumnos del nivel preparatoria han concluido satisfactoriamente todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación y están aptos para continuar sus estudios en el nivel superior? Buenos días, contador. Es un privilegio, como director del nivel preparatorio, certifico que los 23 alumnos aquí graduando están listos y están aptos, según la Secretaría de Educación Pública, para ser acreditados y posteriormente yéndose al nivel medio. Muchas felicidades. Continuemos con nuestra hermosa ceremonia. Tenemos a Balán Valencia, Johan Michel, egresa de preparatoria en nuestra escuela. Recibimos a continuación a la alumna Bartolo Ramos Rocío. En este momento, ella marcha para ser promovida a nivel superior. Felicitamos con alegría a la alumna Rocío. Ahora recibimos al alumno Díaz Chávez Ángel Agustín.
presentamos a la alumna Domínguez García Cristel. Feliz, muy feliz, Cristel marcha para ser graduada a nivel superior. Es felicitada por el director de preparatoria y recibe su reconocimiento. Felicitamos a Cristel. También egresa de la preparatoria nuestra Flores Pat Isaías. Recibimos al alumno García Hernández Carín Enrique, un gran alumno. Él marcha feliz, saluda al profesor y recibe el reconocimiento. Felicitamos a Karim. Y está más alto que el director. Jiménez Castellano Lilibet. Ahí está ella, sonriente. Es un gozo presentar a la alumna Q-SIP Andrea Acenet. Alegre y feliz, ella hace también su marcha de graduación para ser graduada al nivel universitario superior, perdón. Recibe su reconocimiento y felicitamos a Andrea por este logro. También reconocimientos para Lindo Molina Areli. Laura Janet, felicitamos a la alumna López Hernández, Laura Janet. Muy feliz, muy sonriente. En este momento ella está recibiendo su reconocimiento y es promovida para el nivel superior. Felicitamos a sus padres y también a Laura. Me es un privilegio presentarles a la alumna Méndez Domínguez Yuleimi, una alumna sonriente, feliz, hace su marcha, recibe su reconocimiento y entonces es promovida para el nivel superior. Enviamos un fuerte abrazo a la alumna Yuleimi. Felicidades. Y también vamos a felicitar grandemente a Méndez Gutiérrez Roger Eduardo. Recibimos a la alumna Montejo Juárez Elizabeth. Como todos, ella también marcha feliz para recibir su reconocimiento y ser promovida al nivel superior. Felicidades a Elizabeth. Nobles Olmedo Jocabé, es nuestra siguiente alumna graduada. Muy feliz, Jocabet también recibe las felicitaciones del director y es promovida al nivel superior. Felicidades, Jocabet. Recibimos a Ocaña Mollinedo Mirena.
Felicitamos a Mirena. Ella en este momento toma su reconocimiento y sonríe para la foto. Felicidades, Mirena. Enseguida recibimos a Ordaz, Mex, Kelly, Anaí. Kelly marcha también, muy feliz. Es felicitada y en este instante es graduada de nivel de preparatoria. Recibiendo su reconocimiento de manos del profesor Gerardo, felicitamos a la alumna Kelly. Pérez López Yair, nuestro siguiente alumno graduado. Muy feliz, recibiendo las felicitaciones merecidas de parte del director Gerardo Velázquez. Felicitamos a Yair. Sigue Román Carrera, Amy Adriana. Es un honor recibir a Solís López Paola Celeste, alumna que en este instante será graduada y promovida a nivel superior, alumna que ha logrado conocer a Jesús en esta institución y que hoy no solo se lleva la preparación académica, sino la esperanza. Tú, Suárez Ariana, es nuestra siguiente alumna que recibirá la colación de grados. Arianita, como le decimos, muchas felicidades. Así es, maestra. Arianita. Continuamos con el alumno Valdés Mendoza Kevin. Felicidades a Kevin, enviamos un saludo hasta su hogar y deseamos que Dios continúe cumpliendo sus sueños. Felicidades, Kevin. Y Velázquez Flores, Janet Alejandra. Es así como concluimos con la colación de grados del nivel de preparatoria. Muchas felicidades a todos los jóvenes, a todos los padres que están disfrutando esta programación y que también están disfrutando a cada uno de sus muchachos cerca de ellos. Felicidades. Para seguir también disfrutando de este programa especial, tenemos a continuación, el discurso de despedida de la clase 2021, en labios de la alumna Jocabet Nobles Olmedo, alumna graduada del nivel de preparatoria. Apreciables padres de familia, docentes y compañeros, mi nombre es Jocabet Nobles Olmedo y soy graduando del sexto semestre de preparatoria. Una vez más, me siento muy agradecida y contenta por el privilegio de representar a la clase 2020-2021. Como graduandos, hemos pasado por un sinfín de situaciones, tanto académicas como personales, de las cuales hemos aprendido y reflexionado sobre todo aquello que quizá en su momento no fue valorado lo suficiente. Por ejemplo, el compañerismo, las amistades, las relaciones y las pláticas entre alumnos y maestros,
¿Qué decir de las actividades físicas, las semanas de oración, de gratitud, inclusive los homenajes? Todo lo verdaderamente significante, la convivencia sincera. Todos quedamos atónitos ante la noticia de una nueva modalidad, en donde lo mencionado anteriormente quedó excluido y fue reemplazado por un plan de estudios virtual al que tendríamos que adaptarnos forzosamente aunque no nos gustara o se nos dificultara. Frente a los desafíos que teníamos delante de nuestras metas, ¿permitirás que circunstancias fortuitas cambien totalmente el rumbo de lo que quieres lograr? ¿De qué manera te situarás frente a las oportunidades que surjan ante ti? Recuerda siempre que las cosas por sí mismas tienen muy poca importancia, pues lo que realmente vale es la actitud que adoptamos frente a ellas. Esa actitud positiva, valiente, perseverante, comprometida, decidida, la obtiene aquel que camina con Jesús. Aquel que pone en sus manos, en las manos de Dios, todo lo que le causa conflicto y permite que se realice su voluntad. Este momento tan anhelado, que es nuestra graduación, es hoy una realidad. En primer lugar, gracias a Dios, quien puso en el corazón de nuestros padres, hermanos, tíos, tías, primos, el deseo de darnos todo lo que estuviera a su alcance para poder concluir con este curso. Además, todos ellos quieren que seamos niños y jóvenes exitosos porque nos aman y desean vernos triunfar. Por lo tanto, esta satisfacción y felicidad no es solo para nosotros, sino también para ellos, al ver que su gran esfuerzo, sacrificio y dedicación ha valido la pena. A partir de hoy, iniciamos una nueva etapa. Necesitaremos estar más sujetos de la mano de Jesús. Él nos dará valor, firmeza y el entusiasmo que necesitaremos y que nos motivará en todo momento. Sé valiente en el mejor sentido de la palabra. Recuerda, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Que el miedo no limite tus capacidades, ni te detenga o demore tu marcha. Sé lo que debe ser y sobre todo procura servir con amor. Lo que hagas, hable por ti y refleje todo aquello que hay en tu corazón. No permitas que las circunstancias te cambien porque las normas de Dios no lo hacen. El Señor espera que tú, graduando, y los que te rodean digan, serviremos con amor. No decaigas, la vida está delante de ti. Estás apenas pisando su umbral. Frente a ti tienes un mundo de posibilidades. Hay en tu ser energía sin límite. Tus pies reclaman impacientes recorrer ese camino que te espera. Recuerda, solo caminando con Jesús podemos mostrar a los demás el amor con el cual serviremos. Bendita sea la aventura que vas a emprender. Ponte en marcha y que Dios sea contigo. Enseguida vamos a deleitarnos con un canto por todos los graduandos de todos los niveles. El canto se llama Gracias. Entonces escuchemos. Thank you.
amables padres de familia, vamos a pedirles que no decaiga el ánimo, porque estamos disfrutando este programa de una manera a lo grande. A continuación vamos a presenciar un acto que es tradicional en nuestra escuela, maestra Mili, de reconocer la trayectoria de algunos alumnos que han permanecido en el sistema educativo adventista desde el kinder hasta la preparatoria. 14 años de trayectoria, se dice fácil, pero es todo un desafío, todo un reto. Por eso la escuela cada año hace este reconocimiento y en esta ocasión tenemos aquí a los alumnos, a sus familias que van a recibir este reconocimiento por trayectoria en el sistema educativo adventista. Maestra Mili, ¿quién es la primera familia? Gracias, profesor Navarro. Seguramente un momento muy emotivo, profe Navarro, sí. Muy emotivo. Observamos los rostros de los padres y hay mucha felicidad, hay nostalgia y alegría. Y queremos presentar a la familia, a la primera familia. Ante ustedes, el alumno García Hernández Carín Enrique y sus padres, el señor Enrique García Juárez y la señora Guadalupe Hernández Morales. Es un honor para nuestra institución este momento tan significativo en la vida de un alumno que se nos va. Es un orgullo también para nosotros el poder participar para su preparación. Ahora iniciará un reto más en la vida, pero nos sentimos orgullosos de que durante 14 años estuvo con nosotros en las aulas. Por eso el Centro Educativo Ignacio Comonfort otorga el presente reconocimiento a Karim Enrique García Hernández por el esfuerzo dedicado a lo largo de 14 años de trayectoria ininterrumpido en esta institución adventista desde el nivel preescolar hasta preparatoria. Qué privilegio nuestro el haberte tenido con nosotros y participar en tu formación. Nos sentimos orgullosos y te hacemos entrega de este reconocimiento tan significativo. Muchas felicidades. Asimismo, también se reconoce el esfuerzo de los padres. Ustedes juegan un papel importante para esta labor. Y el Centro Educativo Ignacio Comonfort también tiene el honor de entregar este reconocimiento para ustedes. Señora Guadalupe Hernández Morales y señor Enrique García Juárez, por el esfuerzo y dedicación a lo largo de 14 años de trayectoria ininterrumpidos en esta institución adventista desde el nivel preescolar hasta preparatoria con su hijo García Hernández Karim Enrique. 4 de julio 2021, Cancún, Quintana Roo. El Señor continúe bendiciéndoles y sigan adelante con la preparación de Karim. El Señor con ustedes. Muchas felicidades. Qué emoción y qué bendición también la que estos padres han recibido el día de hoy. Vamos también a reconocer la trayectoria de Andrea Q. Sí, y sus padres, el señor Andrés Q. Q. y la señora María Mireya Zip. Ellos también tienen esta trayectoria y los reconocemos en todo lo que vale. En esta mañana, querida familia, querida Andrea, es un grato privilegio para mí poder hacer entrega de este reconocimiento en nombre del Centro Educativo Ignacio Comonfort. Y hay una cita aquí muy especial que quiero dejar en la mente de Andrea. El éxito en cualquier actividad requiere una meta definida. Y estoy seguro que como padres han definido y han puesto en la mente de Andrea el objetivo de alcanzar un propósito especial en su vida. Así que el Centro Educativo Ignacio Comonfort reconoce el esfuerzo de Andrea y la dedicación de ustedes como padres
por el esfuerzo y la dedicación a lo largo de 14 años de trayectoria ininterrumpida en la institución adventista, desde el nivel preescolar hasta preparatoria. Hoy, 4 de julio del 2021, Andrea, muchas felicidades. Y de igual manera, como centro educativo, entregamos también un reconocimiento a la labor que los padres, el señor Andrés Cucú y la señora María Mireya Disip, hacen por el esfuerzo y la dedicación en la trayectoria de 14 años en el centro educativo, una trayectoria ininterrumpida que seguramente da frutos y dará frutos de éxito para Andrea y también para ustedes como padres. Muchas felicidades y que el Señor les siga bendiciendo, es nuestro mejor deseo en esta mañana. ¡Qué gran oportunidad! Y enseguida vamos a recibir a la alumna Méndez Domínguez Yuley Millanet, quien ha permanecido en este sistema educativo adventista por 14 años. La acompañan sus padres, el pastor Ariel Méndez Jamangapé y la maestra Mildred Domínguez Trujillo, a quien ustedes ya conocen la mayoría de ustedes. Vamos a escuchar las palabras del director reconociendo este camino tan grande que han llevado. Es un privilegio estar frente a ustedes, una de mis compañeras de trabajo, una de las alumnas reconocida en el centro educativo, y esta mañana es un privilegio para mí como Centro Educativo Ignacio Comonfort, otorgar este presente reconocimiento a la alumna Yuleymi Méndez Domínguez por el esfuerzo y dedicación a lo largo de 14 años de trayectoria ininterrumpida en nuestras instituciones adventistas desde el nivel preescolar hasta preparatoria. Muchas felicidades, que Dios te bendiga y que tu sueño se haga en realidad primeramente a nuestro Padre Dios. Felicidades. No podemos irnos también sin antes reconocer el esfuerzo, el trabajo, el recurso, los desvelos, junto con su hija, a la señora profesora Mildred Domínguez Trujillo y al señor Ariel, nuestro pastor también, por el esfuerzo que han hecho durante todos estos 14 años. Todavía hay que recorrer mucho. Primeramente Dios, lograrán el objetivo que se han propuesto. Felicidades como familia. Dios los bendiga. Es emocionante. Las palabras no alcanzan, no son suficientemente elocuentes para describir este momento tan especial en que las familias ven coronados sus esfuerzos. Tantos desvelos, tantas peripecias que han vivido, pero aquí están sus hijos. Algunos de ellos continuarán en el sistema educativo adventista, algunos quizá no, pero la semilla está sembrada. La semilla dará frutos para gloria de Dios y también para satisfacción de los padres. Vamos a recibir enseguida a la familia de Jocabet Nobles Olmedo. Le acompaña su mamá, la señora Jaelita Olmedo Vázquez. Vamos a recibirla también por su trayectoria. El profe tendrá las palabras para ella de reconocimiento. Adelante. Bien, buenas tardes ya, ¿verdad? Es para mí un privilegio y un honor también poder participar de esta ceremonia y poder entregar este reconocimiento. Primeramente a nuestra alumna Jocabet Nobles Olmedo por su esfuerzo y dedicación a lo largo de 14 años de trayectoria ininterrumpida en esta institución adventista desde el nivel preescolar
hasta preparatoria. Sin duda alguna, el esfuerzo ha valido la pena y hoy se ve recompensado. Y Jocabet, esta institución reconoce esa trayectoria. Así que te entregamos este reconocimiento. Muchas felicidades. De igual forma, reconocemos a la señora Jaelita Olmedo Vázquez por el esfuerzo y dedicación. Sin duda alguna, hoy su corazón rebosa de alegría, de emoción, ver a su hija, ¿verdad?, culminar esta etapa y continúa. Pero hoy reconocemos ese esfuerzo. Dios la siga bendiciendo y la siga recompensando. Así que reconocemos el esfuerzo y dedicación en estos 14 años de trayectoria. Dios la siga bendiciendo y la siga colmando de muchas bendiciones. Muchas felicidades. Dios les bendiga. Felicidades nuevamente. Continuamos con los reconocimientos de trayectoria y es un privilegio para mí, profesor Navarro, presentar ante ustedes a la alumna Ordaz Mech Kelly Anaí, sus padres, el señor Jesús Ordaz Mijangos y la señora Sarita María Mech. En este momento, ellos entonces escucharán las palabras de reconocimiento de parte de la contadora Diana Isela Hernández de la Cruz. Es un privilegio para mí otorgarle este reconocimiento a la alumna Kelly Anaí Ordaz Mech por el esfuerzo y dedicación a lo largo de 14 años de trayectoria ininterrumpida en nuestras instituciones adventistas, desde el nivel preescolar hasta preparatoria. 4 de julio de 2021, Cancún, Quintana Roo. Qué privilegio, Kelly, que Dios te bendiga, que puedas cumplir tus metas que te has propuesto, es nuestro deseo. Y también de igual manera felicitamos a los padres de Kelly, la señora Sarita María Mech Bastarrachea y el señor Jesús Ordaz Mijangos, nuestros compañeros también, por el esfuerzo y dedicación a lo largo de los 14 años de trayectoria ininterrumpida en nuestras instituciones adventistas desde el nivel preescolar hasta preparatoria con su hija Ordaz Mech Kelly Anaí, 4 de julio del 2021. Felicidades, profesores, por su dedicación, por su esfuerzo. Dios les bendiga y queremos seguir viendo más logros de Kelly. Que Dios te bendiga, Kelly. Momentos muy emotivos, profesor Navarro. Momentos muy emotivos que serán guardados en lo más íntimo de nuestro corazón y del corazón de los padres que han hecho sacrificios enormes para mantener a los hijos en una educación adventista. Nuevamente, muchas felicidades. Y bien, quiero leerles la siguiente frase que dice: el verdadero éxito no se encuentra en las grandes conquistas, sino también en los pequeños logros del día a día. Esto nos lleva a pensar también y parafrasear esa cita que dice: esfuerzo humano más poder divino igual a éxito. A continuación, profe Navarro, tenemos dos participaciones. Estará con nosotros en breve el pastor Saúl Ruiz Esteban, presidente de esta Asociación de Quintana Roo, quien tendrá a bien dirigir palabras de agradecimiento a los padres y a los alumnos en este marco de celebración y de alegría. Pero antes de la participación del pastor Saúl, hay una sorpresa, profe Navarro, hay una sorpresa para los alumnos graduandos. Queremos que en este momento deseamos invitar a los muchachos que se encuentran viéndonos desde casa o celebrando, por favor, tómense su tiempo, no se pierdan ningún detalle, saquen el pañuelito, se vale llorar, se vale ponerse nostálgicos. Entonces, vamos
a presenciar y a observar y disfrutar esta sorpresa. Adelante. Muchas veces recuerdo los triunfos y derrotas, los problemas que hacían difícil la situación. Mi deseo de triunfar siempre fue mayor, y veo llegar el día que tanto esperé. Recuerdo los tiempos que pasamos, donde el valor de una amistad yo pude ver, mientras el reloj de la vida nos llevó a un lugar donde el adiós llegó hasta el corazón. Nos graduamos un año terminado. Apreciados padres que han tomado el tiempo para acompañarnos en este lugar esta mañana, y los que están en sus hogares viendo esta celebración a través de los canales de YouTube y Facebook. Hemos disfrutado de una programación muy emotiva, pero en este momento me dirijo a ustedes, padres y apreciados alumnos,
para manifestar toda nuestra gratitud como institución. Han confiado en la educación cristiana. Como padres entendemos que es nuestra responsabilidad proveer para nuestros hijos. Hijos, debemos valorar el esfuerzo de nuestros padres cuando ellos nos dan con dedicación, con esfuerzo, lo que nosotros necesitamos para seguir desarrollándonos como personas. Por eso, también damos gratitud a nuestro Dios, porque Él es el que provee para que los padres puedan cumplir con su responsabilidad como lo han hecho hasta ahora. No dudemos, Dios es un proveedor, es fiel para proveer lo que sus hijos necesitan. Y hoy podemos dar testimonio de que hasta aquí el Señor ha sido fiel para darnos todo lo que necesitamos para disfrutar en familia este momento. Dios les bendiga. Sigamos confiando en la educación cristiana, una educación con valores, no solamente para hacerle frente a las necesidades como seres humanos aquí en la tierra, sino también para prepararnos para el reino de los cielos. Que esa es la garantía que nosotros ofrecemos para nuestros hijos, con la ayuda de los maestros, pensando en ese plan especial que Dios ha preparado en esta tierra para seguir formando hombres y mujeres para el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por el esfuerzo en familia. El Señor con ustedes. Escucharemos enseguida las palabras alusivas de graduación en labios del profesor Gerardo Velázquez Sánchez, nuestro director general. Escuchemos. Adelante, profesor. Muy buenas tardes, apreciables padres de familia, queridos alumnos, apreciables maestros, compañeros. Es un privilegio estar en este momento como director general en representación de todos mis compañeros. Yo sé que los directores de niveles, los maestros, quisieran estar en este momento para darle lo mejor, los deseos, los sueños que se cumplan para cada uno de ustedes. Pero en representación de cada uno de ellos, doy gracias a Dios porque ha permitido llegar hasta este momento tan emotivo, un momento especial donde no quisiéramos que se termine, pero todo tiene un inicio y todo tiene un final. Y hoy como director general agradezco en primer lugar a Dios porque nos ha permitido terminar este ciclo escolar. Agradezco también a ustedes como padres que han dedicado tiempo, han dedicado recursos, han dedicado muchas cosas de ustedes para que sus hijos pudieran llegar hasta este momento. Gracias por todo. Agradezco también a la Iglesia Central donde estamos llevando a cabo nuestra graduación. Y gracias por todo lo que ustedes dan para que el colegio tenga un espacio. No quiero irme también sin decirle, padres de familia, las puertas del colegio están abiertas. Así como los muchachos que hoy egresan de sexto semestre y se van, pero se van con una espina, con algo en su corazón de un servicio a Dios, un servicio a la sociedad. Y es por eso que quiero decirle a cada uno de ustedes, hagamos un sacrificio, luchemos para que nuestros hijos puedan alcanzar los sueños que tanto han soñado y juntos podamos celebrarlo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que Dios le ayude también para llegar a alcanzar los sueños de cada uno de sus hijos. Que Dios los bendiga. Sin duda, este es un momento único. Nos tenemos sentimientos encontrados. Nuestros pequeños, nuestros adolescentes, nuestros muchachos han sido promovidos de nivel. Enhorabuena, maestra Mili. Gracias, profesor Navarro, por supuesto. Seguimos sembrando semillas, formando alumnos que darán fruto abundante. Y querida audiencia, no hemos concluido la programación. Aún hay sorpresas.
Y tenemos que capturar estas instantáneas en el recuerdo del corazón, porque será una estampa casi imborrable en la historia de cada uno de nosotros. Queremos a continuación presentar un momento muy especial, profesor Navarro. Nuestro profesor Marco Antonio Navarro no sabe lo que a continuación he de presentar. No vamos a desconectarlos, les invitamos a que nos continúen acompañando. Nadie tiene derecho a cerrar el Face ni el YouTube. Continuamos con la programación. A continuación, seremos partícipes de una ceremonia emotiva en la que reconoceremos, profesor Navarro, públicamente la trayectoria de 40 años de servicio, profesor Navarro, de un gran maestro que ha dedicado toda la vida a la noble labor de la enseñanza. Sentimientos encontrados, alegría, agradecimientos, nostalgias. Damos paso y cedemos la palabra a la administración de nuestro campo. Dejamos el micrófono en labios del pastor Leonardo Villatoro de León, secretario de nuestra asociación. Adelante. Felicidades, profesor Navarro. Voy a invitar este mediodía, en este momento especial, al profesor Marco Antonio Navarro para que nos acompañe aquí en la mesa del Presidium. Pues este momento es un momento muy especial, muy significativo para nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día, el poder llevar a cabo esta ceremonia de reconocimiento por más de 40 años de servicio en la educación cristiana. Profesor Marco Antonio Navarro, para nosotros es un honor, es una alegría el poder ser partícipes de este momento tan emotivo, tan especial, sin duda alguna para usted, para su familia, para la institución también, pues sabemos que además de un excelente maestro, hay un amigo, ¿verdad?, para la institución, para cada uno de los compañeros. Y bueno, queremos recordar, ¿verdad?, algunas cosas de su trayectoria. Se dice, usted decía una frase hace un momento, se dice fácil, pero son más de 40 años de servicio que el Señor le ha dado la oportunidad en diferentes lugares de poder servirle en la docencia adventista. En 1988 dice que comenzó sus estudios de licenciatura en Aguascalientes, ¿verdad? Y de allí también tuvo la oportunidad, Dios le dio esa oportunidad de también estudiar una licenciatura en educación en la Universidad de Montemorelos, concluyéndola en 1992. Y continuó preparándose, ¿verdad?, para servir mejor a esta amada iglesia, llevando a cabo estudios también de maestría en educación en el área de administración educativa por la Universidad de Montemorelos, concluyéndola en el año 2001. Estaba observando y en un momento vamos a ver, ¿verdad?, un pequeño video de su trayectoria, profesor Marco Antonio Navarro, desde 1981, ¿verdad?, donde inició su servicio y ha tenido un recorrido, ¿verdad? No vamos a mencionarlo todo porque es bastante largo, vamos a llevarnos otras 3 horas, pero es una trayectoria extraordinaria. Observaba yo que ha estado en 15 lugares, ¿verdad?, diferentes, sirviendo por la gracia de Dios como docente, como director general, como director de nivel, y el Señor le ha dado el privilegio, ¿verdad?, en los últimos 8 o 9 años de establecerse, ¿verdad?, un poquito más en el Colegio Ignacio Comonfort, donde actualmente el Señor le permite, ¿verdad?, concluir estos años. Creo que usted tiene muchos recuerdos, ¿verdad?, sin duda alguna, muchas experiencias, ¿verdad?, que lleva en su corazón. Pero bueno, después de haber transcurrido más de 40 años en la labor educativa adventista, enseñando el camino a los niños, a los jóvenes, nos sentimos, ¿qué podríamos decir?, agradecidos a Dios
por la energía, por la salud, por la fuerza que le ha dado. Y de hecho le vemos, ¿verdad, profesor? Muy bien, ¿verdad? Para continuar enseñando por la gracia de Dios. Y sin duda alguna que los profesores, ¿verdad? Que son sus compañeros, han aprendido sin duda alguna mucho de usted y ha visto generaciones, ¿verdad? Desfilar durante todos esos años. Hoy día algunos ya siendo profesionistas también. Así que es un grato honor y privilegio para nosotros como administración de la Asociación Norte de Quintana Roo poder participar de este momento y también hacer entrega, ¿verdad?, de un reconocimiento muy especial. Vamos a invitar a su esposa que nos acompañe. Este momento, profe, también se disfruta en familia. Y un logro como este es un logro de dos, en este caso con la compañía de su esposa, su familia completa. La Iglesia Adventista del Séptimo Día agradece esa dedicación con entusiasmo. Fueron más de 2.600 días en las aulas de clase, para decir 40 años de servicio. Y qué privilegio, profe, para usted y también para nosotros reconocer en vida el esfuerzo que usted abnegadamente le ha entregado en primer lugar a Dios a través del Ministerio de la Educación. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿se ha preparado este reconocimiento? Dice así: Asociación Norte de Quintana Roo otorga el reconocimiento al maestro Marco Antonio Navarro por su compromiso, dedicación y entrega al magisterio adventista durante 40 años de servicio a Dios y como consecuencia a su semejante, los alumnos, los maestros colaborando juntos para este ministerio. Y tenemos el honor de entregarle en esta fecha de julio 2021 sus servidores. Firman allí el pastor Leonardo Villatoro, el contador Gabriel y su servidor Saúl Ruiz. También tenemos allí al contador público José Clemente y también al profesor Gerardo Velázquez. Muchas felicidades por este logro tan importante en su vida. Sienta una satisfacción plena de haber entregado lo mejor al Señor. Deja usted un legado importante para los que vienen detrás de usted. Que con ese mismo entusiasmo hagamos la labor que el Señor nos ha encomendado. Disfruten ese momento. Dios les bendiga. Bien, en este marco tan especial, tan grato, quiero invitar a toda la concurrencia que nos acompañó en este lugar para que nos coloquemos de pie. Lo que inicia tiene un final. Y así como hoy hemos mirado tantas historias en imágenes, en videos, en testimonios, también hoy, siendo la 1:00 p.m, con 17 minutos, estamos llegando al final de nuestra ceremonia de graduación del Centro Educativo Ignacio Comonfort. Agradecemos a Dios por la posibilidad de llevar a cabo este ciclo escolar. Agradecemos a nuestros maestros, al equipo administrativo de la institución. Agradecemos infinitamente a cada padre de familia que estuvo apoyando el esfuerzo dedicado de cada estudiante.
Agradecemos la labor de cada estudiante dedicado para cumplir con cada una de las actividades en un año muy, muy difícil o muy atípico a lo que normalmente estamos acostumbrados a llevar. Pero sobre todo, como lo dijimos al principio, damos gracias a Dios por permitirnos cerrar este ciclo escolar de actividades en nuestro centro educativo. Por lo tanto, vamos a terminar con una oración y queremos pedirle a nuestro presidente para que haga la oración final y cerrar nuestro programa de graduación del ciclo escolar en el Centro Educativo Ignacio Comonfort. Así como estamos, inclinamos el rostro para orar. Nuestro Dios y Padre que moras en los cielos, toda nuestra gratitud a ti. Este es el momento donde reconocemos tu providencia, tu cuidado, tu protección, tu fidelidad, al llegar a una conclusión de un año escolar, un año atípico, pero muy significativo en la vida tanto de los docentes como de los alumnos, así también de los padres. Nuestro Dios, te damos gracias porque siempre estás al pendiente de todo lo que acontece con la misión que nos has encomendado. Y en esta área de la educación hemos disfrutado de una celebración tan preciosa, reconociendo los esfuerzos tanto de los padres como de los maestros y de forma especial de tu hijo Marco Antonio. Nuestro Dios, queremos suplicarte que tu presencia nos siga acompañando y que el próximo año, con sus desafíos, tengamos la confianza de que también estarás con nosotros para darnos lo mejor y así contribuir en la formación de más vidas en nuestros alumnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como lo hiciste.
sueñas tú. Esto es bueno.
fuerzas de tanto correr. Entre las paredes de esta suciedad, sin encontrar fiel amistad. Qué bueno tener amigos como tú, que no esconde la luz debajo de un cajón, que dicen las cosas que hay que decir porque es mejor para los dos. Siempre seremos amigos tú y yo. Tiempo y distancia nada cambiará. Siempre seremos amigos tú. Thank you.